Facundo Pastor es periodista, productor y abogado. Comenzó su carrera como periodista deportivo, pero con el tiempo se especializó en investigaciones judiciales y policiales. Su programa Documentos América recibió un Martín Fierro y el prestigioso premio del New York Festival. También escribió tres libros de investigación y dirige la revista 1986, dedicada al mundo del club que ama, River Plate. Pero sobre todo, es un gran lector. En este episodio te invito a descubrir esta faceta de Facundo y a conocer cuáles son los libros de su vida. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Libros de mi vida. Gracias a quienes se han acercado a verlo en vivo. Gracias a quienes estén mirándolo eh, en YouTube o escuchándolo en Spotify. Eh, estamos hablando para el futuro, quiero que sepas que va a haber gente bien. que no está acá, pero nos está escuchando. Estamos en Nosotros. todos lados. Estamos en todos lados. La, la ubicuidad de Philip Dick. Y sobre todo, Patrundo, muchísimas gracias, gracias eh, Nacho. por estar acá. Eh, para mí es un honor, un orgullo. Eh, que haya aceptado y nada, con muchas ganas. A disposición siempre, me encanta lo que haces. Está buenísimo que empujemos entre todos los libros, la industria, que nos. Sobre todo que nos ganemos algún lector, alguna lectora. Por supuesto, ¿no? que eh, nos abracemos entre todos. Eh, y Así que muchas gracias por la invitación, es muy lindo el lugar. Bueno, la librería ya la conocía, así que espectacular. Bueno, bueno, todo gracias, bárbaro. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer. La lectura es una fiesta y como a cualquier fiesta, para poder entrar, nos tienen que invitar. En este caso, la invitación no es más que encontrar a alguien que nos entusiasme, que nos genere ganas de sumergirnos en las páginas de un buen libro. Eso es lo que vamos a intentar desde Los Libros de mi Vida, este nuevo ciclo producido por pila de libros y fondo de cultura económica. Generarte ganas de leer, contagiarte el amor por los libros y despertarte entusiasmo por conocer nuevos autores y autoras. Bienvenido a la fiesta de la lectura. Bienvenido a un nuevo episodio de Los Libros de mi Vida. ¿Qué significan los la lectura, ni siquiera los libros? ¿no? Porque la lectura puede ser entrevistas. No ¿Qué significa la lectura en tu vida? ¿Qué rol ocupa el, el hecho de leer en tu vida? Bueno, a ver, trataré de no caer eh, aún cayendo en algunos lugares comunes, pero me gusta mucho leer. Me gusta, me da, me genera placer. Me parece una buena excusa para estar solo. Para estar. No le puedo decir nada, ¿no? Como que. Estoy leyendo, Total. che, estoy. Aguantame que termino. Me Total. pasa mucho con, con mi mujer, con Juli, con mis hijos. Che, Dame diez minutos. Ya voy, ya termino y voy. Y sí, me encanta, me, me parece fascinante. Eh, me parece que está buenísimo recorrer otros mundos, seguramente. Menos horrendos o no que este. Hay algunos mundos horrendos en algunos libros también, pero... De última... Pero el mundo horrendo del libro está buenísimo porque cuando terminé, lo cerraste el libro, terminó. Claro, o sea, ahí, claro, el tuyo es mejor. Total, o sea, eso sin duda. Es como eh, salir de la pesadilla, viste. Mirar, mirar a través de, de otro, mirar a través de un personaje que escribió alguien, que pensó alguien, respirar alguna atmósfera que creó alguien. No, no, me parece... Leer me parece eh, lo más no. eh, maravilloso. Es una. Está buenísimo. Y. Veo por lo que decís, es una gran cuota de placer. Sí, sí, plenamente. Plenamente. También es cierto que, que por una cuestión de, de laburo, yo estoy todo el día hablando, claro, claro. Eh, <laughs> diciendo cosas, cosas contando cosas generalmente no muy lindas, no muy agradables. Y el hecho de. de de por ahí, en el, en el cierre del día, sobre todo, tomarme un tiempo para salir de ahí y entrar en otros lugares. Y eh, bueno, me resulta un buen programa. ¿Tenés como ese hábito? El, el cierre del día es un momento concreto en el que sueles leer. Plenamente. Hace mucho tiempo, eh, por lo menos. O sea, la, la pandemia me acercó también mucho a algunas costumbres eh, por ahí un poco más rutinarias. Okay. Eh, pero hace mucho tiempo que. Todos los días a la noches puede comer, leo. Un ratito, lo dos que horas. No ah, un, un montón, dime, no es un ratito. Una hora y media, dos horas. Okay. Me ayuda a dormirme también, ¿eh? Claro. Para aquellos que por ahí anden con otros pero métodos. Algún, la dificultad de insomnio. Más, más químicos más, o más naturales. Sí. Eh, te, te ayuda. A, Algunos libros más que otros, me imagino a, también. Te, sí, sin duda. Pero. Sin duda, pero te ayuda. Te, eh, 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 viste que uno es que, eh, escucha mucho sobre esta idea de no se duerman con el celular o con. sí. Bueno, sí. eh, leerte con un libro. Pero de otra forma. de otra forma, total, sin total, duda. Total, total. Sin duda. Eh, yendo un poquito a los, a los inicios, eh, ¿cómo empezaste? ¿Quién te incentivó? ¿En tu casa había libro? ¿Fue algún profesor? Digamos? ¿Quién te metió la semillita de la curiosidad? Sí. ¿Quién te, quién te a, eh, invitó a agarrar el primer bueno, libro? Bueno, en mi casa eh, siempre hubo libros, siempre hubo biblioteca. Mi viejo estaba suscrito a unos círculos. Uh -huh se llamaban ciclos de libros. Sí, sí, las suscripciones de ahora, pero un claro, momento, claro. De unos tipos que pasaban con unos bolsos y te dejaban por ahí los tres cuatro libros del mes, novedades del mes. Eh... O sea, en tu casa había libros y había rotación incluso, había libros nuevos todo el tiempo. Sí, aún, mi, aún eh, sobre todo mi viejo, aún mis viejos no, no siendo súper intelectuales, no, eh, no, por ahí mi viejo sí, con más conexión con la lectura o con la actualidad, me parece que... Uno lee cuando ve leer también. Sí. ¿no? Es decir, uno lee cuando ve leer, o uno lee cuando leen. Por ahí no tengo recuerdo de, de mis viejos leyéndome, pero sí tengo mucho recuerdo de mi viejo hasta el día de hoy, que gracias a Dios lo tengo conmigo, leyendo. Claro. Leyendo de a, de a varios, leyendo el diario, leyendo revistas, leyendo, pero sobre todo libros. Y había una biblioteca donde vos ibas a buscar cosas, eh, de todo y una curiosidad más eh, tuya digamos que un día dijiste eso que decís vos no veo a este tipo todo el tiempo leyendo sí. por algo será voy y elijo yo o, o hubo un no mira había una curiosidad ahí eh, me acuerdo y me estaba acordando que porque hubo una efeméride vinculada al nunca más uh -huh. de haberlo visto en mi casa por primera vez okay. esa primera edición y de abrirlo y decir y de ver ¿Qué es esto? Claro. Y, claro ver como como cierta, ciertos organigramas de zonas subzonas de los centros clandestinos Total. y, y sí, mirar planos, planos centros, fotos sí. Sí. Eh, Bueno, y, lo que estás mencionando es muy eh, simbólico, ¿no? Digamos, sí, para donde fue tu vida después, quiero decir un libro casi de investigación un libro de, muy de, relacionado con la realidad muy de denuncia muy bien, ¿no? eh, y después sí, tú en el colegio me, me pasó, lo charlábamos uh -huh. recién que había una eh, profesora de literatura, que era como, eh, no, no la voy a nombrar profesora porque no, no sé si porque se, no, puede, porque no, no. se puede enojar. Era como, no amerita. Claro, era como uh, te va a tocar y era como entrar a la secundaria. Yo tenía mi hermano, eh, tengo mi hermano más grande que yo. Que ya había pasado por la experiencia. Sí, venía, claro. venía. Yo, tío, yo entro en primer año, no estaba en tercero. Ya vas a ver cuando llega a tercero te va a tocar. No hombre, esta, era es, esta señora, claro. Entonces, eh, yo dije, bueno, en un momento, en primero por ahí miedo. En segundo, ya había como una cosa, bueno, dale, vení. A ver qué pasa, claro. ¿Quién sos? Claro. ¿A quién te comiste? ¿Qué, ¿Qué es eso de tanto miedo? Claro. Si lo, de última de lo que hablas es de texto, de libros. Y finalmente llegó en tercer año. Apareció. Y me super acuerdo del momento en que abrió la puerta. La primera clase, es el primer día. Movimientos medios. Eléctricos, unos taquitos, unas polleras medias y. Casi un reptiliano me está describiendo igual. Eh, bueno, no, como no, que si me ve. Pero, Tengo otra profesora de literatura claro, claro. Eh, a la que me reencontré mucho tiempo pues, que es Gaby Comte, que le mando un beso grande. Y por ahí cagaste, porque ya mencionaste la otra, así que ahora quedó claro cuál, había dos cuál tres, no es igual, pero... Había dos o tres. Y, y empezó, la, empezó a hablar de literatura. Y empezó a hablar de, de Nabokov. En tercer año. tercer año. Y empezó a hablar de Martín Fierro. Y empezó a hablar de Borges. Y empezó a hablar de Cortázar. Y, y empezó como a tirar la obligación de. obligación porque aparte te liquidaba, te la llevabas a diciembre. De bestiario De carta a una señorita a París. De, de sí. casa tomada. Y bueno, vamos a ver qué. Este, a ver si. De todo si modo se... tengo que hacer, por lo menos, claro. Vamos a atravesarlo. Y abrí casa tomada y no lo puede creer abrí casa tomada y dije wow aguante los monstruos dije claro Agua digo los monstruos refiriéndome a ella no claro, claro ojalá fueran todos así un claro. tema de género ahí, sí. pero bueno las les, claro, les bueno. y y valoré mucho eso con el tiempo quizás en ese momento era más eh, sí, se fue, se de se acuerdo se, a hacer se, una tesina de, de Martín Fierro y si no voy a permitir que me cague. Claro. Entonces la voy a hacer a full. Claro. Y la hice a full. Y bueno, después ahí empecé como a conectarme con, con algunos textos. Previo a eso había tenido como un primer acercamiento. No sé si en primer año, séptimo grado, primer año, ahí, o, o no sé. Tendría que ver las fechas. Con Pablo de Santis. Mira. Con un libro. Que tengo por allí, que lo traje lo, claro, creo lo a, No, lo vamos a mostrar que, después Hay como una seccióncita Que se cosas. llama Lucas Lenz y el museo del universo No lo leí y Policial va, me imagino Un policial, un detective, un buscador Yo cuando, yo cuando leí eso dije eh, ¿Quién supera esto? Sure. Es un detective que se, Cuya especialidad Es buscar cosas perdidas okay. Entonces contratado por un Museo que le habían afanado cosas y bueno, se pone a buscar cosas perdidas, y me pareció increíble. Y bueno, después le, seguí leyendo cosas de Pablo. Eh, no lo conozco, no tengo la suerte de conocerlo, pero creo que si alguna vez lo veo me va a salir esa eh, cosa me me ahí media de carro cada... Pablo de santi De, fan, de, de fan lecturas que te marcan, claro. Y bueno, ahí arranqué. Después paré un tiempo, eh, le, le, leía muchas revistas también. De esperar mucho el gráfico okay. los martes, de leer mucho la última etapa de la revista River, que es una revista que, exige, que, que se fundó en 1944. Mira. El 15 de diciembre de 1944 salió el, la primera edición. Igual leías en los 90, 80, y largos Y terminó en el 89. Claro. Se dejó de publicar. Claro. Eh, después, con el tiempo, yo edito una revista de River sí. y medio con que nos sentimos como. La, la continuación. No herederos, pero algunos lectores nos han dicho: son los nietos de la vieja revista River. De hecho, tu Eso... revista llama el 86, me imagino, por el Libertadores, el 86, Correct. y es tres años antes de que se publicar esta, ¿no? Hay como una, Hay una conexión ahí. Hay una conexión ahí. Y bueno, nada, después me fui acercando a otras cosas, a otras formas de la lectura. Y después debo reconocer que me permito poco, muchas veces. Eh, ir a cuestiones de ficción. ¿Sos eh, un gran lector de no ficción? Leo mucho no ficción. Que ahora empiezo como... ¿Es un tema de laburo para vos eso o es un tema de que te gusta genuinamente? O las dos cosas desde ya, ¿no? No, Pero... no, me gusta. Hay autores, este país tiene, sí, tiene autores de no tradición. ficción. De hecho, medio que inventamos el género, ¿no? El no ficción, claro. todo el mundo habla de Capote, Welsh lo hizo 10 años Watch antes. Walsh lo hizo antes, 8 9 años claro. antes. Eh, y después ahí está esta cosa que yo veo que ahora que me encanta que mucha gente... Eh, rompe molde, uno qué. ¿Qué género es esto? Claro. ¿Y ¿qué, qué género? Total, es? total, total, total. ¿Qué, qué, qué género es Quien mató a Rosendo? Total. O sea, ¿verdad? es un libro. Sí, con sí. ley guerrero, yendo algo más con contemporáneo un Leila, claro. ¿no? O sea, sí, sí, obviamente, sí, son libros, son los libros de Walsh, eh, ¿Quién mató a Rosendo? o Satanás, sí, ¿el caso de Zabanovsky, Zabanovsky, o, claro. o, o propio, o, digamos, o, sí, o su obra masacre. maestra, Operación Masacre. Sí, son libros más luminosos, más al servicio de la denuncia. Sí, 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 Donde hay un Walsh más periodista que escritor, creo. Sí, de hecho sale publicado en, play, en prensa, los dos. Correcto. O sea, que eh, no sé. Pero que mató Rosendo y dijo, pero se masacre, seguro que salió sí, publicado sí, sí. en prensa. Sí, sí. Una prensa muy particular, aparte. Obvio. Era el que él se animaba a publicar eso Pero Walsh tenía siempre la intención de que circule más allá de, del objeto libro, ¿no? Y Sí, que circula hasta tal punto que creo que él había establecido como un precio. Sí. De, de venta, de sí, venta igual, al público no publico, sí, claro, claro, como, como, sí, 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 como también muy consciente de que la a veces es difícil para claro. un montón de gente comprar libros. Total. Que está cada es vez más caro, y, obviamente. Pero, hoy en día está, jodido. está pasando exactamente eso. Claro. Compren libros, igual regalen sí, libros. Sí, sí, sí. O búsquenle la vuelta. Si te puedes bancar. Sí. Desde y ya. me dijo una vez que siempre el, el, el libro promedio va de la mano con el, el precio: el libro promedio de la mano con el, con el precio de una remera. Mira, no tenía ese dato. O sea, que el pero promedio de los libros, por lo general, es lo mismo que remera. O sea, no sé cuánto sale una remera, si alguno sale, sabe, compró una remera hace poco. ¿Siete lucas? No. ¿Un poquito más? ¿Ocho lucas? Bueno. ¿Diez, doce, una remera? Y hay libro por seis. Hay libro por seis. Bueno, ahí va. Sí, sí. Le ganamos las remeras. Le Obviamente me va, me va a odiar toda la industria toda la de textil, textil. Claro, total. Pero bueno, de bueno. última entre una pero y otra. Pero buzo. Vendan buzo claro. Estamos hablando de remeras. Claro. Total. Compré libros no. y se pone una campera y eh. claro. libros y camisas. Claro. Primera recomendación: Tomás Eloy Martínez, lugar común la muerte. Eh, es un libro de textos. Eh, creo que es quizá la mejor manera de entender que la literatura no tiene género y tiene una crónica fechada el 8 de abril de 1970 que se llama Perón sueña con la muerte, que para mí es una, ...como una maravilla... ...no solamente como comienza... ...sino cómo va reconstruyendo... ...todo ese acercamiento de Perón a la muerte... ...un Perón que obviamente... ...viene a la Argentina después de... ...el exilio obligado... ...ya con el cuerpo muy dañado... ...con la salud muy... Eh, ...dañada también y... ...bueno como si viniera... ...a morir aquí en la Argentina... ...es una manera... ...de acercarse a Tomás Eloy... Eh, ...un Tomás Eloy que... Y seguía escribiendo a pesar del exilio. De hecho, recién me acabo de dar cuenta que el libro está fechado también en el 78 en Caracas, de uno de los lugares donde eh, Tomás L. Martínez fue a exiliarse. Así que me recomiendo. Eh, tengo la hipótesis que puede, me la puedes puede, puede, puede rebatir o no, de que, bueno, uno arranca a leer por donde arranca, esto que me estás contando, esta profesora, incluso la biblioteca de tu familia y demás. Eh, y bueno, va siendo como un recorrido que, que evidentemente, eh, genera alguna, eh, eh, alguna curiosidad, algún placer. <coughs> Pero hay un libro en particular que nos pasa algo distinto, que nos transforma en lectores. Yo creo que hay un libro bisagra en la vida de todo lector eh, que lee mucho, ¿no? Todo lector que lee mucho. ¿Vos reconoces cuál puede haber sido ese libro tuyo o, o fue más una concatenación, una sumatoria de textos y no hay uno en concreto que decís, este me marcó? Bueno, creo que Operación Masacre es un libro que. Que me, mar me marcaba en el final de cada capítulo. Eh, que me preguntaba cómo podía escribirlo de esa manera. Ya eh, o sea, te preguntaba por cómo lo hizo. Claro. O sea, ya, ya estabas atento sí, a eso. Sí, eso me, me, me parece increíble cómo, cómo lo resuelve, cómo construye los personajes, cómo va contando los ambientes eh, o, o las atmósferas. Eh, y al mismo tiempo va plasmando su denuncia, y va tirando de un ovillo, y va publicando como en una suerte de jueguito de, de, de postas que va sembrando como información. Y después me parece que hay algo que hace poco releyéndolo, me parece de una honestidad eh, ética tremenda. Y, y si se quiere, ya que hablamos de, de, de narrativa, de una de una estética tremenda también, que es esta idea de que Walsh sostenía como una suerte de pacto muy cercano, un pacto de verdad con el lector. Y ese pacto de verdad eh, creo que incluía la idea de te cuento todo lo que sé y también te digo qué es lo que no sé. Y eso me parece. Me parece increíble, porque saber decir, saber, digamos, decir que uno no sabe o que esto no lo alcanzó, digo, pero y, y, ni, ni siquiera el no sé. Sí, no, ni siquiera mencionar que no sabes, sino que sea parte de lo que te está contando. Exactamente, es decir, no un no sé que solamente denota la ausencia o la capacidad de poder haber llegado hacia ese nivel de dato, sino que a veces hay cosas, hay silencios o hay cosas que uno... Decide no saber o no sabe porque son un montón de cosas. Total. Bueno, la el elipsis en Walsh es clave. O sea, lo, no, lo que no clave. se dice, en los cuentos, mucho más incluso que en, las, sí. que la, que el, que el, en los no ficción, digamos. Sí. ¿no? Pero la forma en la que él trabaja, el, el para, para preparar esta charla, sabía con quién iba a hablar y ahora nos vamos a meter específicamente. Leí un libro de eterna cadencia llamado Las Tres Vanguardias. Que de tres pibia, Vanguardias. de, pibia, 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 que claro. de Puig, saer y Walsh. Y entonces. Mm. Lo, y en un momento está hablando de Walsh una cosa Y dice algo que nunca había prestado atención Que él lo llama juxtaposición indirecta mm. Así lo, lo llama Piglia Y es un detallito Que pasa completamente desapercibido Y cuatro páginas más tarde Explota Terrible. el detallito que te dejó ahí Terrible. Y yo creo que lo hace mucho también con lo que no te dijo Total Lo que no te dijo explota más tarde Y te enterás sí. por qué no lo sabía Hay unas frases de eh, Unas frases que, que, que es Y nunca lo sabremos Entonces vos venís eh, él cuenta en un momento cuando van llegando a esa casa Donde se estaba escuchando una pelea sí. creo que era Una pelea de box sí. Cuando se supone Que eh, se, digamos, se cree Que allí se está gestando Como, como parte de, de, de la rebelión El, el levantamiento, de Valle, el levantamiento claro. de Valle Y él dice Tal persona llegó a tal hora Tal persona llegó desde su casa Tal persona Y tal persona llegó y desde un lugar que nunca sabré. Y vos te quedas así, decís. Claro, eso no lo vamos a saber nunca. No. Y si no lo vamos. Y, y a veces uno, como cuando escribe, dice: Yo pongo. Entonces, hay que darse ese tiempo. Y además, me, me, perdón por la interrupción. No, por favor. Hay una cosa de wolf que me. Eh, por lo general los libros de vida no son tan así, pero yo. Eh, nada, me trajiste un autor que me, me enamora y, y, y quiero aprovechar que estamos hablando de esto. Hay para mí una maestría zarpada en Welsh en ese aspecto de. Esto que estás diciendo que es, es un tercero omnisciente, ¿no? Es una, una narradora en tercera que dice, ¿sabe de dónde venía, con quién había comido? Qué? Y de repente. De dónde, de dónde vino Nacho, nunca, nunca lo sabremos. sabremos. Y pone uh. en primera. Después en la famosísima la frase, el Colimba que queda tirado al lado de claro. afuera, y dice, no me dejen solos, hijos de claro. Bueno, eso es no que... escuchó, Wolf, sí, claro Eso no lo escuchó, Walsh. Esa se, escena se, es. Pero se permite inventarlo. Sí, porque es... eso no lo escuchó. Walsh no es, estaba es, ahí y pone en primera, en un Colimba, algo que. Dicho por él, no hubiera tenido ese. ¿Qué género esa, es, esa. Nacho, eso? Bien. <risa> <risa> Nada, es tremendo. tremendo. Porque si lo, decía en prime, si lo decía en tercera, no era lo mismo. Si se lo puso ahí, ¿qué quiero decir con esto? Es un libro de investigación, es un libro que supone que tiene el pacto con la realidad que vos acababas de mencionar, pero se permite tranquilamente poner en palabras de una persona algo que él no escuchó. Si sí, sí, el lector sabe que él no lo escuchó. En pos de la reconstrucción y en. En pos de la obra de la literaria. La pero, claro. De la obra literaria, es una herramienta literaria. Bueno, eh, a mí me parece un autor eh, maravilloso. Eh, escucho en estos tiempos tan complejos, donde se ponen en juego tantas cosas respecto a nuestro, nuestra propia historia y nuestras propias tragedias, eh, decir tantas cosas. Tan livianamente también. Sí. ¿no? Incluso eh, escucho que se publican cosas con un nivel de certeza absoluto respecto a la figura de Walsh, eh, que me pregunto, primero me pregunto mucho de dónde obtienen algunas informaciones, y después me pregunto si Walsh no es un autor castigado por ser de izquierda. Y no por haber representado quizás otras ideas, digo, no, no quiero entrar en la polémica, si hay una pavada, pero eh, en otras ideas que por ahí representaba a Borges. Claro. Si algunos sostienen que, que Walsh no es un Borges de izquierda o no. Bueno, por supuesto, son. Sí, y además dos te de el ¿no? que, Pero preso masacre sale en un, en, en un diario nacionalista de derecha. Total. Y, era, y, de anti, hecho, y era antiperonista, confeso. De, totalmente. Y, y, y es crítico de Montoneros, el quilombo que tiene con Montoneros, porque bueno, Montonero suelta la mano. ¿cómo? El final de, es muy crítico. Por eso también, como él es muy crítico del final, o, o en el final es muy crítico. Eh, de hecho, lo deja por escrito los famosos claro. documentos y papeles que él le escribe a la conducción nacional de Montoneros. Básicamente en contra de la lucha armada. O sea, diciendo qué están haciendo. Claro, nos ¿no o sea, ¿no van a matar a todos. Nos van a matar a todos. claro eh, se está, se están alej... Nos estamos alejando del pueblo, que fue lo que termina total. Eh, pasando de manera inentendible. Bueno, en fin. Eh, no, 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 sí, no. No es sobre Montoneros la charla, pero, total, eh, sí, sí, sí. Oh, sí, sí, pero... No, pero vos traías esto de que, que, que Borges de izquierda, digamos. Es un vos. autor castigado por mucha gente que ni lo lee. Exacto, exacto. Dale, léelo lee sus cuentos y de última no leas el caso de los le, lee los cuentos policiales eh, lee la saga la, de los irlandeses claro sí, léelo. y volviendo a la idea de ese pacto de verdad con el lector, yo creo que eh, por supuesto no lo conocía Walsh no hubiera encantado conocerlo, pero creo que era en un tipo muy sencillo muy simple eh, y Creo que eso tiene que ver con esa idea, es de decir, el, el pacto de verdad uh -huh. con, con sus lectores, ¿no? Total, total. Como, como ir a, lo que se busca así a nivel ético. Esto tal. lo sé, esto no lo sé. Total. En mi ética, y, y si la ética se convierte en una estética, bueno, bienvenido, pero. Eh... Y además la literatura está hecha de lo que no sabes. Es bueno. Que, es casi básicamente lo que no sabes, ¿no? Hace poco terminé de leer Anatomía de un Instante de Cercas. No, no leí. Tremendo libro. Mira. Mira. Que. Vos vas por la página 300 y decís, ¿cómo este tipo construyó? 300 páginas sobre un instante, que es el momento en que eh, pasado el franquismo, la llegada de Adolfo Suárez, había un grupo de eh, franquistas o de, de ultraderechosos eh, o ultrafachos que todavía no entendían que venía otra época, entonces van en un momento a intentar presentar la idea de una suerte de golpe blando en una en un parlamento donde está Adolfo Suárez y entran con las armas y ese momento estaba siendo transmitido en vivo para toda España y Adolfo Suárez se queda estoico mirando cómo lo apuntan y, y qué hubiera pasado si él si salía el tiro si salía el tiro si él se bueno esto claro. es una construcción respecto a un instante de donde cerca sostiene que, bueno, se construye ahí la democracia. Total. ¿no? Entonces. se si es plantarse con España con una transición muy particular, hay, muy particular, hay un monumento a Franco todavía, ¿no? En Madrid, ¿no? Total. Pero muy, muy distinta. Nosotros damos por hecho cosas que pasaron en Argentina, son muy particulares. ¿Cuántos años gobernó Franco? 40 años y se fue cuando tuvo ganas y estableció la vuelta a la monarquía, digamos. Total. Acá murieron en cárcel, cárcel común. Todo ¿Es una eso. Una diferencia muy grande. Todo eso lo agarra cerca, se dice, voy a escribir una novela y en un momento dice, no, no puedo escribir una novela sobre esto, si no tengo que escribir un relato. Esto, exacto. Anatomía, un instante, el librazo. Me encanta. El librazo. Maravilloso. Me encanta, me encanta. La segunda recomendación es Confesión de Cohen. La leí hace un tiempo. Llegué a Cohen por recomendación de un amigo que me dijo: Esta novela te va a gustar. Tres historias. Una manera de contar con el estilo Cohen muy hipnótica. Eh, tres historias de dolor, si se quiere, muy distintas o no cruzadas por algunos relatos que tienen que ver con el río de La Plata, eh, bueno, situada en algo que claramente lo interpela mucho a Con y él lo ha explicado mejor que yo, que, es, que son los 70, eh, así que bueno, lo recomiendo, confesión. Pila de Libros es un proyecto multimedial que consta básicamente de cuatro patas. Un Tinder de Libros, en el que puedes cambiar los libros de tu biblioteca que ya no vayas a releer con otros usuarios, con otras usuarias. Y de esa manera renovar tu biblioteca sin poner un centavo y además conocer gente con la que intercambiar charlas sobre libros, recomendaciones, etc. Se hicieron hasta el momento 80.000 intercambios en 11 países distintos, hay 7.000 perfiles activos y hay 15.000 libros disponibles para que vos puedas elegir cuál te interesa. También es un canal de Spotify en el que vas a encontrar podcasts y entrevistas radiales y columnas de radio y alguna que otra sorpresa más. También es un canal de YouTube en el que vas a encontrar material audiovisual grabado con la mejor calidad, lo más profesional posible. Y también es una comunidad de Instagram en, el que, en la que entre todos y todas intercambiamos información, datos, novedades y compartimos básicamente nuestro amor por los libros y nuestra pasión por la lectura. Para que todo esto siga existiendo, necesito tu ayuda. Una forma es suscribirte a pila pagando por mes menos de lo que cuesta un café. Y si decidís suscribirte como forma de agradecimiento, vas a recibir un montón de beneficios y descuentos en librerías, editoriales, clubes de libros, indumentaria, talleres de lectura, talleres de escritura. Otra manera que tenés de aportar es transfiriendo el monto que quieras, las veces que quieras, al alias pila de libros. Funciona tanto en mercado pago como en el home banking de cualquier banco tradicional. También tenés un link de mercado pago, también tenés cafecito y si vivís no por Argentina podés hacerlo mediante Paypal, transfiriendo el monto que quieras a nachodamiano.com. De todos modos, no te preocupes, toda esta información y todas las formas de apoyar están en la descripción de este mismo contenido y en arroba pile de libros en Instagram. Si algo descubrí en estos dos años de llevar el proyecto adelante yo solo, es que nada que realmente valga la pena se consigue en soledad. Así que desde ya, muchísimas gracias por tu apoyo. No te robo más tiempo. Seguimos con el episodio. Muchas gracias. ¿Qué pensás que pasó con los papeles de Welch? Voy en contexto por si alguien está viendo esto y no sabe de qué estoy hablando. Eh, Facundo tiene un libro que se llama Emboscada, que primero es una especie de... Eh, investigación sobre los últimos días de la persona, Rodolfo Walsh, porque tenía que ir a una cita, que había sido truchada y llega y lo espera en un operativo, lo matan eh, o mueren en el camino, ESMA desaparece, eso es como... Y en un momento te pones a investigar, lo pasó lo mismo, así como desaparecieron el cuerpo, desaparecieron sus últimos uh -huh. cuentos, que había gente que los había leído, o sea, tenemos la certeza de que existían, estaban en su casa de San Vicente, pasaron a la ESMA, después pasaron a una especie de productora que tenía... ¡Bus! Después de haber hecho este, esta investigación, ¿qué sentís vos? ¿Dónde están esos papeles? Eh, primero siento que están, que alguien los tiene. No, se, no, no, no los tiraron. No. No, es un convencimiento. No, 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 no ya no sabemos. Mira estamos... quién los tiene, por supuesto. Te tenemos tocando el timbre, ¿cuál? Obvio. Eh, sí. Emboscada es, es un libro que tiene dos partes. Eh, la primera por ahí es más dura y más triste, eh, que tiene que ver con la reconstrucción de cómo... De esto de, que acabas de, de contar vos. Y la segunda es una búsqueda que yo hago. De esos cuentos, estoy convencido que esos cuentos están. Eh, son cuentos inéditos y papeles y documentos y anotaciones que los marinos se llevaron de la casa de San Vicente, donde él estaba en una suerte de repliegue estratégico. Sí, clandestinísimo. O sea, era. super clandestino y, y él. venía la mano de todos lados, sí, sí. Yo creo que esos cuentos. Eh, no los desaparecieron como con el cuerpo. O sea, vos decís que alguien supo lo que tenía en las manos. Porque que también hay, hay mucha ignorancia de la parte de, de las fuerzas Sobre militares. Desaparecieron un montón de cosas, sí. pero porque no sabían lo que tenían en las manos. Lo que ¿Vos pasa, creés que estos ya de entrada sabían lo que lo tenían? Lo que pasa es que el comportamiento que tuvieron en la ESMA cuando llegaron sí, esos en, documentos. Era una caja que fueron de, oh, el de clasificarlos, de sí. ordenarlos, de. Alguien de sabía archivar? lo que era. Y sí. Y, sí. y yo tengo. La fantasía de que en algún momento van a aparecer. Eh, a Walsh lo, lo matan a los 50 años, Nacho. ¿Sí? sí hubiéramos tenido... 20 años por lo más, por lo menos. 20, 30 años más de, de Walsh escribiendo. Por te lo tenemos suerte porque la, la, el promedio de edad de los aparecidos es 25. O Era sea, muy grande para la militancia en ese momento. De hecho, su hija muera que él, digamos, hace o sea, interactuaba, interactuaba en un ámbito de inteligencia. Eh, con, con militantes sí, mucho con, más jóvenes con, uh, que él, uh, ¿sí, total, sí, sí, sí. Eh, pero para mí están, existen. O sea, para vos existen. Alguien lo tiene encanutado y así como. Cada vez que hablo del tema, y emboscada es una manera de, de hablar, de, de hablar eh, digo, devuélvanlos, porque eh, eh, esos cuentos inéditos son de un valor incalculable desde el punto de vista cultural. Son cuentos, sí. son literatura. De nada que ver con el rol. Que, eh, o con su militancia Montoneros, o sí, pero en principio es ficción. Sí. Si alguien las tiene, devuélvanlos, acérquenselos a alguien, devuélvanselo a, la, a, la, a su hija Patricia, eh, que los ha buscado siempre. Y tengamos un poco más de Walsh total, para leer. Total, total, total. Yo también Son inéditos. inéditos total. Y encima, sabemos de qué se tratan. Total. Es como una locura, hay un mito alrededor de eso. Sabemos que... de qué se tratan, porque Walsh, mucho los, el, el, el último cuento que le pone un punto final el día anterior bien, a que lo bien, desaparezca, bien. que que Juan Se iba por el Río, fue leído por, le, eh, eh, por eh, su compañera y fue leído eh, por Martín Grasa dentro de la ESMA. Luego se encontraron y más o menos empardaron sí. lo que recordaban. Y bueno, hay una reconstrucción allí en ESMA eh, armado de eso. Y de hecho, dice en este libro que es un cuento que él igual se lo había mencionado al momento, la idea de escribirlo. Claro, o sea, como venía. Como... Y será un cuento autobiográfico. Y andas a ver, andas a ver que es la bajada del río, que se puede cruzar y que está en la historia del Río de la Plata, y que él ve como cuando baja el río eh, cruza efectivamente, se puede cruzar a Uruguay a caballo, y después, el río. El viento le juega una mala pasada y vuelve a subir. Exacto. Exacto. Y siempre se le preguntaba Llegó, hacen... ¿Llegó a cruzar sí. Juan o no? Llegó... Bueno, eso lo saqué de tu libro. Eso es no importa, lo importante es que se animó. Se animó a cruzar. Total, total, increíble. Hay un cuento de Martín Cohen en el libro Cuerpo a Tierra que es ese mismo, esa misma idea. Es una persona que cruza el río no Cruzando, cruzó. llega, cruza por amor. Pero como que Cohen lo. Quiero decir, es un mito que hasta los escritores toman la idea total. para rearmarlo no teniendo el. Tiene, tiene más valor desaparecido. Sí, sí, bueno, hablamos de Walsh y no hablamos de esa mujer. Total. Sí, sí, sí. Que es, sí, 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 que es otro. Para mí paradigma. me peleo con todo el mundo, con los que están presentes, con vos, con los que nos van a ver por todo Que venga, el... claro, que venga en el futuro a Para el... mí es el mejor cuento de la historia argentina. A ese nivel. Que sí. parece el mejor cuento de la historia argentina. algunos sí. <laughs> Que también es lo no Pasen dicho. al frente y peleémonos, sí. que está muy de moda todo eso. Aguantemos un poquito que termina porque agarremos Pero... un panel. Y los panelistas se pelean con el conductor y con y el cual, invitado. Y cuanto más mal educado, mejor. <laughs> claro. Total. Y saben qué. Por favor, fáltense el respeto. Y, y, y mira cómo. Y, y tengo el final. mira De la pelea, ¿no? Ok. A ver. Me voy del móvil. Me voy. <laughs> te, 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 entrego, te, te entrego el retorno. Eh, no, esta no era la idea, Nacho. Te tiro lo retorno y me voy. Pues esa mujer para mí es lo no dicho, es un cuento de lo no dicho. En ningún es un... momento dice el nombre de Perón. Ah, en ningún cuento... momento dicen los lo, 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 lo roles de la gente que está hablando, queda todo Mirá, bien claro. A mí hay algo de ese cuento que eh, me sigue emocionando, que es cómo Walsh oscurece el ambiente. Cómo la charla transcurre sí. y, el, y, y el lugar se va oscureciendo. Sí. Se va poniendo más denso todo. Y él, estoy de acuerdo, incluso 100%. Deja de poder verle la cara al coronel. Sí. O, o el coronel queda ahí. Medio, medio hay abrumo, un vaso no estoy... de whisky que brilla. Estoy de acuerdo, Y eh, bueno, nada, es una maravilla. ¿Y ¿Cómo sabes lo que está hablando y no lo menciona nunca? No lo menciona nunca. No lo menciona nunca. No lo menciona nunca. Y la lectura que puede tener una persona que no sea argentina, digamos, que, que quizás no sepa de verdad de qué está hablando, también es un cuento que funciona, porque sí, como sí, cuento sí, funciona. Sí, es, una, es una maravilla. Es también. increíble. Es increíble. Por escena de recomendación, obviamente nada muy original, un clásico que es B. hoy con la invención de Morel, una isla, y un fugitivo, y no sé, un no lugar, y un relato tremendo, fantástico. Eh, mirar a través del personaje ese y de, de cómo ese personaje miraba, cómo miraba ese museo, cómo miraba esa, esa mujer. Eh, Faustín, Faustín se llamaba, que me apuntan, eh, bueno, maravilloso, es, es el futuro, pero hace muchos años, y eh, algo así. Bueno, por lo tanto tengo miedo que nos quedemos un poquito de tiempo, así que vamos a pasar primero a la... Ah, tenemos un poquito más todavía. ¿Trajiste joyas de tu biblioteca? ¿Una, una seccióncita de este, de este ciclo? Es que cada invitado, cada invitada, nos trae joyas de la biblioteca, que, que son joyas por el motivo que sea, puede ser por el valor literario, por la edición que es, por quién se lo regaló, por en qué momento de la vida lo leyó. Además, bueno, mostrame, contame sí. qué trajiste. Eh, inevitable buscar anotaciones que uno haya hecho. Total. Esto para, ya para te para lo así, sería, ¿no? sí. Y no, no me entiendo la letra. La sotana de la chica, la casa del señor de la humedad. Bien, Le, igual, linda frase, la ¿Sí? casa del señor de la humedad. No sé, eh, habrá notado esto, este lo leí cuando era muy chico. Eh, es Pablo de Santis, Lucas Lenz, El Museo del Universo. Algo te comenté sí, recién. Sí, 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 me encanta. Este es uno de los este primeros. Que aquí te, más que nada por valor, eh, valor simbólico. Valor simbólico. Este libro es una locura total de García Márquez. Fíjate cómo me, me vuelco más sí, sí, a la, la crónica. A y... la crónica. Eh, me pareció increíble que él haya Perdón, eso es la... Perdón, la aventura de Miguel Litín clandestino en Chile Cineasta Que obviamente se tiene que exiliar del, de, de de, del Chile de Pinochet Y que decide volver al Chile De Pinochet, durante el Chile de Pinochet Cuando todos le dicen que no Cuando todos le dicen no vuelvas Y, de y decide volver, clandestino A filmar una película eh, Clandestina Para lo cual tiene que él modificar Su cuerpo, engordar, cambiar su rostro Va a ver a su madre, sin que su madre sepa que es él, y la mira, y filman, eh, inventando que estaban filmando, no me acuerdo si un documental o que era con un equipo holandés, bueno, en fin. Y me pareció algo increíble que lo recuerdo con eh, García Márquez, se entera a principios del 85 de esta historia y lo vuelve loco a Miguel Litille y dice: Necesito. Contame todo. Y lo tiene una semana. Eh, iba a decir secuestrado, pero no es la palabra es que, adecuada. Junto con él. <laughs> eh, lo tiene como atrapado, claro, seducido eh, de, que, de, que de que grabe absolutamente todo, sí. y decide, y eso me pareció súper valioso. Eh, a ver si acá lo decide, algunos nombres han sido cambiados y muchas circunstancias alteradas para proteger a los protagonistas. Esto, el estilo del texto final es mío, desde luego, pero he preferido conservar el relato en primera persona, tal, tal como Litín me lo contó, tratando de preservar de esa forma su tono personal. Tremendo. Sos un genio, García Márquez, tremendo, tremendo. porque esto es de un valor tremendo. Y que te compartes un poco el... el, 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 el los mecanismos que utiliza en relato de un náufrago también te más que le encantaba hacer esto la primera persona en primera persona y larga que es muy difícil hacer sí. una primera larga cuando no es tuya eh... hay algo que dicen lo, no sé si vos tenés hijos no sí que tienen sí, seis seis bueno ya te va pasando más adolescentes los ch chicos ahora y las chicas dicen qué tipazo y yo siempre digo eh, mi hijo qué tenés? no qué tipazo. Qué tipazo. Qué tipazo. ¿no? Poster, que Es otro gran escritor periodista que se mueve en ese, en, sí. en ese gris. Total. total. Vuelvo a los 70 un poco Por para favor. dos cosas que. que... Bueno, esto no, es esto los 60, más que los 70. Eh, es una época que a mí me interpela mucho, lógicamente. Veo, veo. Sí, me, eh, me queda claro. Voy, para, voy a ir cronológico. Dale. Este libro se llama Hola Perón. Es una maravilla. De pekovic, un periodista. Eh, a mí me pasa algo con esos periodistas de esa época: Tomás Eloy, el propio Walsh. Eh, no nombro gente que, que está viva, pero hay muchos autores, muchos periodistas de esa época que, que están vivos que son eh, increíbles. Esas redacciones, total. ¿no? La redacción del diario Noticias, muy vinculado a Montoneros, la redacción de la opinión. Ahora voy a ir a la opinión. Eh, Pejkovic. Hola, Perón. Es la primera entrevista que Perón da en el exilio. Creo que, okay, la, okay. Creo que es 1965, si no me equivoco, que le da esta entrevista a Pejkovic. Mira. Que es una. ¿Y está narrado tipo entrevista o es una crónica no de la entrevista. Entrevista. Está narrado tipo entrevista. Está narrado. En con... la crónica del encuentro. Sí, se va al 44, ah, se va a la primera de Perón, okay. viene a... Eh, y hay una... A ver, que guardé acá. Miedo. Sí. O sea, en, en esta sección desaparecen se cosas adentro. De de... sí. A Clemente Cancel le apareció una foto... Bueno, pará, ¿que ¿me apareció Ahora me desapareció? Más, no. más miedo me da, lo perrega, si te apareció o desapareció. Hay como un ticket De El aeropuerto Adolfo Suárez Barajas. Mira. Pero mío. Lo has leído en un viaje. Sí, lo he leído en un viaje, por la fecha. Bueno, Pero es un, en la un, crónica de una, entrevista, una de la primera entrevista él, que da Perón él, en Puerta de Hierro. Él se, y en un momento eh, con Perón saliendo a recorrer, porque eh, hay, está Puerta de Hierro, por supuesto, y. Ah, Hola, eh, Perón. Que se quiera acercar ahí, es, eh, está bueno. Voy un poquito más allá en el tiempo, no tanto. Eh, a la historia de eh, Heriberto Kahn, que es un periodista que murió muy joven de una... Do fe se llama el libro. Fe. Este libro lo escribe luego de a los 30 años descubrir una extraña enfermedad que él tenía. Esto ya eran los días de la AAA, o mejor dicho, eran los días del, del, de la muerte de Perón y el comienzo del gobierno de Isabel, Isabel Perón. Y él justamente. O sea, lo a la AAA. Claro, pero él justamente es el periodista ah, total. que descubre la AAA. Que ve algún movimiento. De... Que denuncia cómo la AAA incluso operaba con autos que salían de la propia Quinta de Olivos. O sea, este país es un país es una locura. increíble. La AAA sacaba eh, armas en ambulancia del Ministerio de Salud. Total. O sea, es el Estado. Y esto pasó. Democrático. Claro, esto pasó hace poco. Posta. Eh, Heriberto Kahn era una firma tremenda del diario La Opinión. El diario La Opinión era un diario de Jacobo Timerman, una redacción eh, también un increíble. Team, sí, también había publicado notas en Confirmado, una revista a la época. Y Can descubre, eh, descubre justamente eh, el funcionamiento de la Triple A. Lo descubre y lo denuncia. Y Timerman se lo publica, porque no y es Timerman menor. lo publica. Y por ahí creo que estoy casi seguro que en esa redacción estaba Robert Cox. Eh, bueno, quizás... Y esto es un compendio de esa investigación, digamos, es, es esa investigación larga. Esto es una investigación periodística eh, escrita con, con una pluma. No lo tenía ni en el radar. Lo tremenda. Voy a lo voy a buscar. Tremenda. Eh, yo la recomiendo. Y aparte, no, no conozco a nadie. Murió a los 30 años. Claro. Y murió con una hija muy chiquita que hoy vive, no la conozco, sé que vive porque. Porque sí, porque se, se encuentra. Eh, esa esa hija tuvo un hijo que también eh, murió de una extrañísima enfermedad cuando eh, Heriberto Kahn muere se especuló mucho por qué había muerto. Obviamente, el tipo que había denunciado el la AAA. Claro. claro, y se pensó cualquier cosa. Claro. Incluso eh, con toda esa cuestión media cósmica o esotérica que tenía López Rega. Eh, Lo embrujó. Eh, quién creen en esas fuerzas. Claro, claro, claro. Eh, más. Bueno, la te pegaba tres tiros en el pecho sí, no, no andaba no, con no espiritualidad. El, no hacía. Exacto. Heriberto Kahn muere. Yo creo que en algún momento le dijeron: no, una meningitis tuberculosica. Y bueno, muchos años después, esa hija. De Kant tuvo un hijo que, que también murió, no, no, no quiero entrar ahí porque no conozco mucho las circunstancias, pero sí sé que murió de una enfermedad extraña, congénita, y ahí ella pudo cerrar un poco Confirmado, también claro. esa idea de. No lo mataron. La, me acabo de dar cuenta que tiene un. Claro, que, que no lo mataron, eh, que tiene un prólogo de Robert Cox. Este libro se escribió, eh, digamos, en ese momento, en ese contexto, me parecía. No, Daniel, el radar me lo vendiste, ¿eh? la verdad. Y lo bueno, voy, a buscar, lo voy a buscar. Estoy fe. Lo fe. Heriberto Khan. Perfecto, mira qué lindo título. Y buen, nombre. y buen nombre. Heriberto sí. Khan. Sí. Donde sí. quieras que estés? Gracias. Gracias por esa investigación, está muy buena. Eh, bueno, y acá esta es algo que ya, ya cuando uno pide una joyita la de la joya. biblioteca y la traen adentro de una bolsita de nylon, sí. ya es una joyita de verdad. Eh, me voy a la cancha después de acá. Y... Si quieres, te lo cuido. Te lo ofrezco. Esto no lo presta Nacho No, no, no yo, yo te estoy protegiendo de, 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 Tendríamos, salvo que en la sala haya un escribano Que me certifique <laughs> que Nacho no lo va a abrir Porque este libro está muy viejo Cuento cuál es Por favor Este es eh, Operación Masacre, primera edición 1957 Que es publicado por una militancia Casi no se lo querían publicar, sale en un diario este lo publica una revista también llamada Propósitos. Me parece que sí. ¿Eh? Que es esta revista que te digo de nacionalista de derecha? Digamos que, que se mete. Voy a hacer algo que no debiera. No lo hagas. Sí, sí. Lo voy a hacer en pos de este, este espacio. Muy bien. De esta suerte de. Lo agradezco muchísimo. De, 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 de no lugar. Total. Eh, donde se hablan de libros. Total. Quedamos pocos, pero, pero entusiastas. Bueno, eso no es. Igual es el de por ahora es el nylon. Sí, sí. esto lo, algunos lugares lo venden muy caro eh, y yo no estaba dispuesto a pero, pagar. O sea, Lo quería, no estaba dispuesto a pagar porque no creo que al autor le hubiese causado gracia que alguien lo venda y tan se, caro. Se total. Lo pagué eh, 11.500 pesos. ¿En qué, en qué año? Digamos? No, no, hace un año atrás muy barato. Muy barato. Lo, muy barato. Eh, lo vendí en una casa de antigüedades, que medio que pobre hombre lo, lo volví loco. Pobre. ¿Cuánto sale? Está muy caro. Eh, lo, repensalo, está muy caro. Repensalo, está muy caro. Y dijo, flaco, venía a buscarlo. Lo rompamos acá, vení. Y... Aparte, medio que eso pues, no sé, en realidad no, no sabía lo que tenía. Sí, eh. creo haber, que lo podría, vendido, lo podría haber vendido otro. Bueno, Buenos Aires, ediciones sigla. Buenos Aires, 1957. Y bueno, ahí está la primera. Eh, el primer prólogo. A la edición del libro, porque claro. viste que, que, claro. Que también son locuras. Walsh le va agregando Bueno, hay un prólogo prólogos. de Bayer en un momento maravilloso. Walsh va cambiando los prólogos. Y Walsh va cambiando los prólogos porque va cambiando él. Claro. Porque él tiene una, esa frase de soy una persona lenta, tardé 15 años en pasarme de la derecha a la izquierda. Sí. Para acá está en la derecha. Total. Eh, bueno y es esto es Operación Masacre. Pero está en la derecha, pero está denunciando al gobierno que, que sacó a Perón, digamos, ¿no? Como que también hay algo muy interesante ahí. Walsh eh, y es maravilloso este libro es, es una locura. Tiene muchas manchas. Sí, de edad de, eh, Alguien lo podría decir de humedad. Del papel, sí. Ni Yo siquiera. no sé si son manchas de humedad, pero. Pero sí, ese es un fetichito. Esta Es una locura hermosa y la, la cuido y a veces vieron que hay unos como unos eh, marcos que tienen como unas llaves como sí, sí. A veces pienso meterlo ahí ¿Sí? sí. Pero bueno, Para no sé, más a la vista también puede ser, ¿sí? Sí, no me cierra mucho lo de la llave. <laughs> pero bueno, este es un lindo un lindo libro Nicolás Carranza no era un hombre feliz esa noche del 9 de junio de 1956. Al amparo de las sombras Acababa de entrar a su casa Y es posible que algo Lo mordiera por dentro Nunca lo sabremos del todo Increíble Muchos pensamientos duros El hombre se lo lleva a la tumba Y en la tumba de Nicolás Carranza Ya está reseca la tierra Es una investigación periodística Vámonos esto. Es una investigación todos. periodística Es una investigación periodística En un diario Impresionante ah, Tremendo, tremendo eh, me quedaría tres horas más lo voy a hacer Yo por también, tu Nacho. bien por tu Gracias. bien cinco vamos a eh, te voy a hacer eh, la, las últimas dos la, no te haces una sola te una sola podemos sacarle fotos los libros y, y, y ahí me voy a tomar dos minutos más cómo crees que sería Facundo Pastor si no leyera cómo creo que sería Facundo Pastor si no leyera Espera que primero guardé. <laughs> y menos curioso seguramente y menos fantasioso a veces está bueno imaginar cosas que sabemos que no van a suceder, porque uno está todo el tiempo conectado con cosas que sabemos que van a suceder o que sucedieron que son por peor. ejemplo la inflación, entonces poder imaginar cosas muy lejos de la inflación o de algún hecho de inseguridad está buenísimo eh, creo que sería más infeliz eso eso. Bueno. No, no, no. Bastante. No, 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 no. bastante, bastante. Muchas gracias. Gracias a los que se acercaron.